Bueno, acá tenemos la rosa mosqueta. ¿Vieron? Bueno, la rosa mosqueta nosotros acá la consideramos muy invasiva, prácticamente una plaga, porque acá no hay manera de controlarla. La frutita tiene muchísimas semillas, cae al costado y hace un montón de plantitas. Bueno, la rosa mosqueta de la familia de las rosáceas, la flor no es como la de una rosa, sino ven que son 5 pétalos comunes de color rosado. Cuando cae la flor se forma la fruta, que es muy parecida a una pasa, que cuando madura es de color naranja bien fuerte. En la industrialización esta fruta se hierve, se separa la cáscara de la semilla, con la cáscara se hace la pulpa con la que se hace el dulce y con la semilla se la pasa por la prensa donde se le extrae el aceite. También van a encontrar el aceite a la venta en el salón. El aceite sirve para todo lo que sea dermatológicamente externo. O sea que, por ejemplo, sirve para hidratación de la piel, manchas, arrugas, estrías, quemaduras, cicatrices, rosácea y control la psoriasis. Lo que sea al ser aceite retinoico puro se recomienda aplicar en la noche porque en el día con el sol puede provocar alguna mancha. A no ser que sea alguna parte donde esté cubierta por la ropa y sí lo pueden aplicar 2 a 3 veces en el día. Pero lo más expuesto al sol se recomienda de noche y aproximadamente 2 horas antes de ir a dormir. Así está bien absorbido en la piel y no mancha ni las sábanas ni la ropa. ¿Sí? También van a encontrar que la fruta se vende seca. A nosotros en este momento no nos quedó. Pero la fruta contiene 400 veces más vitamina C que cualquier otra fruta. O sea que la suelen vender para infusión, o sea para té, porque con eso previenen resfríos, ¿sí? Por la cantidad de vitamina C que tiene. Si llegan a encontrar en algún otro lugar la fruta, en el folleto que les vengo mencionando, él dice cómo se hace el té. Sí, ahí está. Que se recomienda no hervir la fruta, porque al hervirla, lógicamente, se pierden las propiedades, ¿sí? Hacer una infusión. Claro. Infusión. Infusión o para el mate también se puede, ¿sí? Seguimos para allá. Acá tenemos la frambuesa. La frambuesa también es una de las frutas finas y también se la controla en espalderas, así como está la mosqueta, ¿sí? La frambuesa, cuando madura es de color roja y es hueca porque el cabito queda en la planta cuando se la cosecha. En este caso de la frambuesa tenemos dos variedades, la refloreciente y la no refloreciente. La refloreciente la tenemos desde diciembre a fines de marzo y es refloreciente porque tiene más de una cosecha anual. ¿Eso qué quiere decir? Que se cosecha la fruta y la misma planta vuelve a salir fruta hasta fines de marzo. Suele tener 2 o 3 cosechas. Después, tenemos la no refloreciente, que es todo lo contrario, que solo tiene una cosecha anual, ya que la tenemos de enero a febrero. Esa solamente se la cosecha una vez y la planta nos da hasta el siguiente año. Para menos complicado, algunas chacras tienen esa variedad, la cosechan una vez y listo. Después, también es una fruta que contiene bastante vitamina C. Lo que se hace acá, además del dulce de frambuesa, es jugo de frambuesa y frambuesas en almíbar. Seguimos por acá.